Benvingudes i benvinguts. En la presentació d'aquesta nit del llibre Anatomia d'un deute il·legítim, el cas del País Valencià, el Centre Cultural Castelló tenim l'honor de comptar avui amb Manel Girón Jiménez, a la CAM 1956, i Fernando Patón Villarroya, SAIS 1959. I són conjuntament amb Manuela López Andújar, al PERA 1954, activistes socials en la plataforma d'auditoria ciutadana del deute del País Valencià. Tenim molta sort de poder tindre entre nosaltres a dos de les persones que més en saben sobre aquesta qüestió. Està clar que avui en dia de deutes en sap molta gent, per desgràcia, però sobre aquest tema que ens afecta a totes i tots els que vivim al País Valencià, ells són dels millors. Us dono pas. I després, en acabar ells, si voleu fer alguna pregunta, anem, de temps no anem molt sobrats, si voleu fer una pregunta, el torn de preguntes, i després es contesta i ja està. Segons el temps que tinguem, podeu començar. Clar, sí, comencem així de manera ràpida, perquè tenim com una hora, no?, per a parlar del tema del deute valencià. Jo explicaré una miqueta l'origen d'aquest llibre i parlaré d'alguna manera de l'origen del deute valencià i de les conseqüències d'aquest deute per al nostre país. Esa seria I Fernando parlarà sobre la identificació de la part del deute que podem considerar com il·legítima. Esa va ser les dues parts de la presentació. Bueno, l'origen del llibre va ser realment, el llibre va ser una part analítica lligada a l'activisme en contra del pagament del deute de Xina. Així al País Valencià i a la resta de l'Estat o d'Europa, etc. És a dir, nosaltres per a començar en aquesta tasca, nosaltres estàvem lligats al moviment del 15M en el seu moment, i vam estar lligats al tema del deute. Per què? Perquè el 2012 va ser el moment en el qual el deute del país va començar a créixer d'una manera pràcticament exponencial. Ja era més gran que el deute d'altres nacions i regions de l'Estat abans de la crisi del 2008, però a partir del 2012 és quan va créixer. Nosaltres, el 2012, vam contactar amb la gent del Comitè per l'Auditoria de Deutes Il·legítims, el KDTM, que es diu, que és una organització internacional que va estar lligada a l'auditoria dels deutes, per exemple, va estar lligada al rescat del deute a l'Equador o a l'organització de l'auditoria ciutadana del deute a Grècia, etc. És a dir, i una persona d'aquest comitè va venir al País Valencià, nosaltres vam crear un comitè per l'auditoria del deute, diguem-ne, a les comarques del sud del país, a Alacant, concretament, i un altre comitè d'auditoria del deute es va crear a València Ciutat. I entre els dos es van reunir i van crear la plataforma d'auditoria del deute del País Valencià. La nostra tasca fonamental va ser en aquell moment l'organització d'auditories ciutadanes del deute municipal. En general, nosaltres vam destinar els nostres recursos que ahir formaven part alguns sindicats, ecologistes en acció, ciutadania, la gent del 15M, etc. Nosaltres vam dedicar la nostra actuació, d'alguna manera, a analitzar el deute de la gent públic del País Valencià, el deute de la Generalitat Valenciana i com s'havia configurat i la part il·legítima d'aquest deute. I a la ciutat de València, el grup d'auditoria es va dedicar a l'auditoria ciutadana del deute municipal de la ciutat de València. Aquella època va ser moguda a nivell ciutadà i
recorde que van, bueno, aquí no podem posar les fotografies, però bueno, per ser una manifestació de més de 5.000 persones a la CAD, directament lligada a no pagar aquests deutes que s'havien construït de forma il·legítima. I després nosaltres vam estar lligats a l'auditoria, per exemple, de deutes municipals. Algun ajuntament es va demanar el nostre ajut, com per exemple al sud, Guardamar, per exemple, i a l'Horta, alguns municipis, també a la plataforma es va demanar ajuda en aquest sentit. El problema que vam tenir en general en aquella època i també en relació amb les Corts Valencianes, amb el nou govern de coalició, va ser el tema de quan arribaven a parlar d'auditoria ciutadana, és a dir, on la ciutadania en formava part i d'alguna manera guiara i controlava el treball tècnic en relació a l'auditoria. Ahir la cosa va quedar, no sé, una miqueta paralitzada, parada. Aquest és el problema que vam tenir fonamentalment en aquella època. Nosaltres vam fer aquest anàlisi del deute de la Generalitat i ens va servir per a ajudar a construir processos d'auditoria ciutadana del deute en diferents municipis, etc. I també en relació a la Generalitat, etc. Si parlem de l'origen del deute valencià, el que podem dir d'entrada és que el deute públic valencià és el deute públic més alt de l'Estat. Actualment, més del 50-55% del PIB, és a dir, el PIB és el monto total del moviment econòmic que es produeix, l'activitat econòmica que es produeix al país. Doncs diguem que més de la meitat d'aquest monto total és el total del nostre deute públic. Per exemple, en aquest cas seria més del 50%, a Madrid, per exemple, seria del 16% només. És a dir, hi ha una diferència, el nostre és el més alt, i hi ha una graduació en diferents comunitats autònomes, etc. I va ser el més alt no només en l'actualitat, sinó també en el passat. És a dir, arrosseguem un nivell de deute relativament més alt a la resta de nacions i regions de l'Estat des de l'any 2000, etc. Sempre hem tingut un nivell de deute més alt. El que passa és que a nivell actual ja és un nivell que sobrepassa probablement la capacitat de maneig de la Generalitat en aquest sentit. L'origen del deute podem posar-lo en relació amb dos factors. Un factor és un factor de vulnerabilitat, és a dir, un factor que ens fa vulnerables a tenir problemes d'ingressos, que és el que diu l'infrafinançament. L'infrafinançament es diu que l'Estat fa un finançament en relació als impostos, etc., de les comunitats autònomes, i després hi ha una part que està destinada al finançament de cada comunitat autònoma en funció d'una sèrie de paràmetres. Històricament, el País Valencià sempre ha estat infrafinançat. I ha estat infrafinançat, a més, d'una manera també que podem dir que no és legítima, perquè el País Valencià no és un país que tingui un nivell de PIB superior a la mitjana del conjunt de l'Estat, sinó que està per sota de la mitjana. En aquest sentit, és un país pobre, on de 5 milions d'habitants, entre un milió i un milió i mig de persones viuen en situació de pobresa i d'exclusió social. No som exactament un país especialment ric. Aleshores, l'infrafinançament és un dels factors que ens fa vulnerables a necessitar demanar préstecs per a subvenir les necessitats socials a les quals la Generalitat ha de subvenir, sigui la sanitat, l'educació, els serveis socials, el finançament també de l'estructura productiva, etc. I després van haver uns factors desencadenants,
del deute valencià. I aquests factors desencadenats va ser fonamentalment les polítiques que es van dur a terme per a, o en relació amb la crisi del 2008, amb la recessió, diguem-ne, derivat de la crisi de les hipoteques, de com els bancs i les entitats financeres havien entrat en fallida perquè hi havien entrat en un procés especulatiu en relació als préstecs, a privats, etcètera, etcètera, en relació a les hipoteques, la construcció, etcètera, i de sobte se van trobar que tenien uns buits financers grandíssims, no? I van entrar en fallida i això va ser l'inici de la recessió del 2008. La recessió va significar que l'activitat econòmica va caure, que l'atur va augmentar, val? Esa és la crisi, és la crisi del 2008 i de qualsevol crisi econòmica en aquest sentit. Val? Aleshores, per a enfrontar aquesta crisi, diguem-ne, del capital, què va fer el govern? Pues el govern van tenir deutes, van entrar a finançar d'alguna manera els bancs, que va ser el rescat bancari. Val? Això d'entrada ja era d'entrada una despesa il·legítima, nosaltres estàvem pagant el que altres havien en el forat que altres havien produït d'una manera conscient, a més i altres factors que també van estar en l'origen del deute va ser la disminució en aquest període dels impostos als rics. És a dir, en aquella època on se necessitaven diners, els declarants més rics van veure disminuir la seva declaració d'impostos. Mentre que les capes mitjanes es van augmentar i es van mantenir igual les capes més pobres dels declarats. Va? És a dir, ahir va haver també una disminució dels ingressos de l'Estat que també podem considerar il·legítima, en el sentit de que la fiscalitat va deixar de ser d'alguna manera o va atacar el principi de la fiscalitat progressiva dels impostos, etc. Va haver una part dels ingressos de l'Estat, de la despesa de l'Estat, que sí que va ser legítima i que va ser tota la part de la despesa que va estar destinada a pagar diguem-ne les despeses per atur de la gent que quedava atur sense treball. Val? Esa despesa sí que va ser legítima, però les altres dos la falta d'ingressos per la disminució dels impostos als rics i la despesa destinada al rescat bancari, que mai s'ha cobrat i que encara aún continuem pagant, val? Esa despesa es podem considerar ja d'entrada il·legítimes. Esos tres factors van estar en relació amb la disminució dels ingressos de la Generalitat. O sigui, la Generalitat, a diferència de Nafarroa i d'Euskadi, no té sobirania fiscal, no tenim un control dels nostres ingressos, no tenim un control dels nostres impostos, sinó que depenem del que l'Estat central recapta ací i del que l'Estat central ens envia i del que ens controla les nostres despeses. Aleshores, esa falta de sobirania en el maneig de la nostra riquesa determina que nosaltres senzillament funcionem d'alguna manera com una mena de colònia on s'estalvien els diners i on ens envien el que ells consideren que s'ha d'enviar. I esa va ser l'origen de la disminució d'ingressos de la Generalitat durant el període del 2008 al 2012. Esa disminució d'ingressos, en relació amb el període anterior, va conduir a la necessitat de demanar préstecs
a entitats financeres, bancs, etc., per a subvenir l'educació, la sanitat o les despeses públiques de la Generalitat. Aquestes despeses públiques, algunes són legítimes i altres no són tan legítimes. I això depèn, efectivament, d'alguna manera, del criteri polític dels governs de la Generalitat. Aquesta disminució d'ingressos, i per tant, els demanats préstecs, els préstecs van ser acumular deute. L'acumulació progressiva del deute, a partir fonamentalment del 2011, 2012, 2013, etc., el que va conduir és a que cada any el pagament que fa la Generalitat dels interessos dels préstecs i del capital dels préstecs que toca, és a dir, el servei del deute, siga cada vegada més alt. I a partir del 2014, aquesta part del pressupost va ser pràcticament del 25% del pressupost de la Generalitat. És a dir, uns diners que són pràcticament els diners que es destinen a la sanitat, que és la despesa més alta de la Generalitat. El 25% del pressupost? El 25% del pressupost. El 25%. Per pagar dinero y capital. Clar, és per a pagar deute. Deutes. Préstamos. Per a pagar deute. És per a pagar interessos, capital, i cada any tu destines el 25% del teu pressupost a pagar interessos i deute. I comissió si no pagues, eh? Clar, si no pagues. Exacte. Aleshores, a més, es dona la circumstància que a partir del 2014, crec que això no sé si comentarà el Fernando, el diners dels préstecs d'alguna vegada es gestiona l'Estat, a part que ha utilitzat el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, etc. Però a banda és que, a més, en el nostre cas, és que també el FLA es dona amb interès. Hi ha un interès que també està per damunt, o que està per damunt, de l'interès fins i tot bancari o del banc d'aquest. És a dir, que és una manera d'espoliar diners que es correspon legítimament. I ahir es va crear un cercle viciós, en el sentit de menys ingressos, un dèficit a l'hora de gestionar les despeses, préstecs, augment del deute, augment del servei del deute i per a pagar el servei del deute, més préstecs. Pràcticament, ara, tots els préstecs que es demanen estan destinats pràcticament a pagar el servei del deute. I això és una bola de neu que per això, per molt que els nous governs de la Generalitat ja no tenen aquesta despesa il·legítima del nivell que havia en els governs anteriors, però el deute d'alguna manera continua creixent, perquè és una bola de neu que és molt difícil de parar en aquest sector. I a més, el nivell de deute global, el que serveix és per a tenir una funció també, i una funció en contra de la gent, i és la de frenar les despeses socials de la Generalitat. Quan més alt el deute, para, i com nosaltres no controlem, sinó que és el Ministeri, és el que pot dir, mira, si feu aquestes despeses per a subvenir la renda valenciana d'inserció, els serveis sanitaris, la despesa de les escoles, etcètera, etcètera, el Ministeri pot dir, para, aquí no te dones diners, i estem intervenits, podem dir, econòmicament, en aquest sentit. El nivell de deute serveix per a frenar, que és el que nosaltres hem analitzat en el llibre i analitzat com això es produeix, etc. Aquesta és la bola, aquesta bola de neu és una bola de neu que té un origen en la seva major part il·legítima i amb tota aquesta bola de neu creada és en si mateix un origen il·legítim del deute. I que creus que la bola fa més gran que el deute es multiplica. Clar, i tant. Sí, exacte. Per això el deute continua augmentant, tot i que no al mateix nivell que era entre el 2010 i el 2015, però es continua augmentant aquest nivell de deute. Les conseqüències d'aquest nivell de deute ja les he comentat. Són fonamentalment que la Generalitat se queda només que en les dues quartes parts, com a molt, del seu pressupost.
per a subvenir totes les despeses de l'arbre. Per tant, si tu vols invertir en serveis socials, si tu vols invertir, per exemple, en una renda valenciana d'inserció per a la gent que no té ingressos, que està en situació de pobresa, doncs t'arribes on arribes. I tu tens un diners que són, no sé si serà el mateix, seran 7.000 o 8.000 milions d'euros destinat al pagament del servei del deute, que podries estar destinat a altres coses, pràcticament. ¿Vale? I de fet, si nosaltres veiem la... hi ha una disminució dels ingressos per la Generalitat. Diu, bueno, és que podria ser que una crisi per a tothom hi havia una disminució d'ingressos. M'entens? O sigui, que nosaltres no és que tinguem una disminució d'ingressos així, no només per l'infrafinançament, etc. Hem d'analitzar els ingressos de la Comunitat de Madrid i els ingressos de la Comunitat de Madrid no van disminuir, van augmentar. Entre el període previ a la crisi del 2008 i durant la crisi del 2008. Va? Per què? Doncs perquè la Comunitat de Madrid s'ha construït senzillament per a centralitzar l'Estat i per a obtenir diners del conjunt de l'Estat per a mantenir un aparell de l'Estat, no?, que centralitze el funcionament de l'Estat. Per tant, és una política d'extracció de recursos d'altres llocs per a tant. És a dir, que en aquest sentit sí que hi ha una característica que és pròpia del País Valencià, val? que d'alguna manera som espoliats en aquest sentit. La conseqüència, doncs que si nosaltres mirem la relació entre la part del pressupost dels governs autonòmics que es destina al pagament del servei del deute i el posem en relació a la part que es destina a la inversió social i a la inversió, per exemple, en quant de diners arriba a la gent en situació de pobresa, veurem que hi ha una relació molt forta. O sigui, aquelles comunitats autònomes on hi ha major pagament del servei del deute, hi ha menys capacitat per a invertir en serveis socials i hi ha menys diners per càpita per a la gent que està en situació de dificultat i de pobresa. Hi ha una relació molt clara entre unes coses i altres. I a més, ahí també intervé un aspecte polític, no és només econòmic, també un aspecte polític. És a dir, en aquelles comunitats autònomes on governs de caràcter conservador, diguem-ne que aquesta ideologia de que els pobres ho són perquè s'ho mereixen d'alguna manera, o perquè es fan pobres, o perquè no tenen la suficient emprendedoria, o capacitat d'iniciativa, o no sé què, no? Doncs també retallen. Són igual comunitats que igual no tenen un fort nivell de deute, com passa a la Comunitat de Madrid, però tampoc no inverteixen ni en serveis socials, ni en serveis sanitaris, per això totes aquestes manifestacions que hi ha ara a la Comunitat de Madrid, no?, en relació a la disminució dels serveis públics, etcètera, etcètera. Però, en definitiva, sí hi ha una relació, és a dir, una de les conseqüències del pagament del deute és que no tenim, hi ha una disminució de les possibilitats d'influir en el benestar de la gent. Aquesta és la situació que diguem-ne, una cosa molt general sobre com està la situació en llegat del deute en aquest moment. I jo ahí, pare, Pues sí, es normal, te ven dinero, que es de Valencia. Molt. Entonces, una pregunta para Tomás. Entonces, ¿qué va a pagar Carrerique? ¿Casa Plana o otros más? ¿Qué? Todo paguem nosaltres, que todo paguem nosaltres. Això està on està, no? Sí, tot. Un temps més. Bona nit. En la introducció s'han dit coses molt boniques, però jo crec que són massa. De ser experts, jo no diria això. Entre altres coses, ni Manel ni jo som economistes, ell és psiquiatre i jo enquadernador,
lo que pasa es que van a meter en esta cuestión y van a aprender el trabajar en eso. Van a estar 7 años para hacer el libro. A mí, yo de todas maneras hablaré en castellano, porque tengo más fluidesa y como tenía un poco de temps, pues... Bueno, lo primero sería aclarar lo que es ilegítimo y lo que no es ilegítimo. Hay mucha gente confunde ilegítimo con ilegal y no tiene que ver. Normalmente lo ilegal es ilegítimo, lo ilegal normalmente es ilegítimo, pero el legítimo no tiene por qué ser ilegal, puede ser legal. Entonces la diferencia se basa en que la ilegitimidad se basa en el concepto de justicia y se basa en el derecho natural. La legalidad se basa en estar de acuerdo con la ley y se basa en el derecho positivo. Entonces eso no tiene nada que ver. Y entonces el concepto de ilegitimidad realmente es un derecho ético y político. Y que en el fondo se podría resumir que legítimo es aquellas políticas que van a favor del bien social. Ilegítimo serían aquellas políticas que van en contra del bien social, o sea, de la mayoría de la población. Antes de aplicar lo de ilegitimidad, tuvimos que evaluar o determinar cuál era la deuda del periodo que analizamos. Analizamos el periodo 2002 a 2012. 2012 fue porque el año que empezamos a hacerlo dijimos, hasta aquí. Fue de 2002, en el fondo queríamos hacerlo desde 1984, pero al final era algo casi imposible. ¿Por qué? Porque la Generalitat Valenciana no llevó el plan contable general hasta 2002. Anteriormente la contabilidad era un poco cada año a su manera. Entonces, para ver la cantidad de deuda, porque la deuda que se decía que se tenía resulta que no era la real. Sobre todo en el periodo del PP había una costumbre que llamaban popularmente las facturas en los cajones. Eran deudas que se metían en un cajón y ahí se dormían años y después de vez en cuando se iban sacando, pero se metían otras. Con lo cual, ningún año, la deuda que se declaraba un año no era la real, pero ningún año. Hasta que en un periodo tuvieron la obligación de sacarlas todas. Porque, entre otras cosas, la sindicatura de Contes ya lo estaba diciendo. Oiga, lleven la contabilidad en condiciones y digan la verdad. Después de una vez averiguada todas esas facturas en los cajones y cuándo se ponían en su fecha y se metían otras, tuvimos que modificar la deuda de cada año hasta que tuvimos la deuda de todos esos años y al sumarla nos daba en aquel periodo que la deuda del País Valencia era 37.899,4 millones de euros. Esa era la deuda que íbamos a analizar, pero para hallar la legitimidad decidimos una parte quitarla, que era lo que se conoce como deuda histórica. Porque la deuda histórica realmente no sería una deuda ilegítima ni nada, sino sencillamente esa deuda existía porque el Estado debía un dinero y un dinero que se contabilizaba, que estaba contabilizado por muchos economistas. Había variaciones, unos hablaban de unos 800 millones anuales, otros hablaban de 1.100. Nosotros cogimos el criterio de siempre ir por la cifra más conservadora en todos los análisis que hicimos, por evitar que la cosa se nos disparara. Porque se manejaba. Entonces cogimos la cifra de 800 millones anuales, como eran 11 años a evaluar, entonces eran 8.800 que se lo restamos a la deuda, como si no existieran. Como si esa parte de deuda no existiera, sino que lo tenía el Estado, pero que pertenecía contablemente a la Generalitat. Y nos dio una deuda de 29.099,4 millones de euros. Esa era la parte que íbamos a analizar.
A partir de ahí, ¿qué decíamos? ¿Cómo podíamos aplicar el criterio de legitimidad al País Valenciano para analizar la deuda? Lo planteamos analizarlo en dos vertientes. Por una parte sería la disminución ilegítima de ingresos y por otra parte el aumento de gastos ilegítimos. Yo voy a ir rápido por eso, por el tiempo, o sea que muchas cosas me la... La disminución ilegítima de ingresos la dividimos en cuatro apartados, no, en tres apartados. El desequilibrio del sistema fiscal, que en general sería el desequilibrio del sistema fiscal estatal, porque, como ha dicho Manel, el País Valenciano tiene autonomía fiscal, con lo cual no tener autonomía dependemos del sistema fiscal estatal. Aunque en ese desequilibrio también intervino la Generalitat durante años, porque en el gobierno de Zapatero resulta que el IRPF, en concreto, el IVA también, no lo recaudaba todo, o sea, lo recaudaba el Estado, pero el 50% recaudado en cada territorio iba directo al territorio. Y aparte, el gobierno de esa autonomía tenía la capacidad de bajar su parte o subirla. Entonces, si el Estado tenía el 45%, por ejemplo, en un tramo tenía el 45% de impuestos. Pues el 22,5% iría al Estado, el 22,5% iría a la autonomía. Pero de ese 22,5% la autonomía podía decir, aquí los bajo. Y los bajo a lo mejor al 20. Pierdo 2,5 puntos, pero con esa historia del neoliberal de que es dinero en los bolsillos genera más economía, todo eso, pues así. O podría decir, lo subo. Y lo puedo subir al 25, al 26, al 27, había un tope, que sería unos 4 puntos así, y recaudo más de ese tramo de contribuyentes. Pues, en diferentes años, los gobiernos del PP, a los tramos altos redujeron su parte y lo redujeron en una media de 2 puntos. Todo eso, claro, supuso una pérdida de dinero en general al Estado, pero y en concreto al país. Otro punto de disminución ilegítima de ingresos tenía que ver con el fraude fiscal en la economía sumergida. Aquí era un tema que dependía totalmente de las políticas estatales. Ahí no había datos concretos y entonces, según estudios de diferentes economistas y comparando con los niveles de economía sumergida y fraude fiscal en países como Alemania, Suecia o Francia, países así, pues hicimos una estimación y nos dio una cantidad de dinero que se podría haber recaudado si, como decían los inspectores de Hacienda, y los inspectores de trabajo, si el Estado hubiera invertido y hubiera puesto más plantilla, se podía haber investigado y haber sacado dinero de fraude fiscal de la economía sumergida. Con lo cual, si no se sacaba una cantidad de dinero, había una decisión política, que era la de no poner a los inspectores para que investigaran esos fraudes. Y la otra parte era la disminución o no aplicación de impuestos propios. Resulta que las autonomías tienen su autonomía fiscal y pueden poner unos impuestos propios. La mayoría de sus impuestos son finalistas. Quiere decir, el impuesto, lo que recaudas tiene que ir destinado a una cosa concreta. En aquel periodo en el País Valenciano solo había un impuesto propio, que era el canon del agua. Tenía que ir destinado a las infraestructuras del agua potable, a reparaciones y cosas de esas. No se podía destinar a otra cosa. Pero es que en ese periodo que analizamos una autonomía, que en 2003 Extremadura creó un impuesto que era un impuesto a los depósitos bancarios. Mediante ese impuesto, que era el 0,03% de los impuestos, eso tenía el banco ingresarlo en la hacienda autonómica. Pues eso a Extremadura le suponía unos 30 millones, entre 20 y tantos a 30 millones de euros anuales. Si el País Valenciano hubiera hecho lo mismo
y en la misma fecha nosotros hicimos un análisis. Nos salía que en los niveles de depósito andaban entre el 4,9 y el 6,4 por encima. Es decir, teníamos casi 5 veces más o 6 y pico veces más de impuestos, con lo cual en la recaudación, poniendo el mismo impuesto que la Extremadura, pues se hubiera multiplicado por 5 por 6. Ese en concreto nos salió que en ese periodo, por no tener el impuesto, pues no se recaudaron 1.078 millones de euros. En total, en este apartado de disminución legítima de ingresos, resulta que la falta de ingresos en el País Valenciano por estos tres apartados subía 13.700,3 millones de euros, que no era poco. Después pasamos a otra cosa, sobre el impuesto de depósitos bancarios, el no haberlo legislado no trajo consigo solo esas pérdidas de 1.000 y pico millones. Resulta que en el año 2011, Canarias y Andalucía lo crearon también y pusieron el mismo impuesto que Extremadura, el 0,03. Ante esa situación, en muchas autonomías empezaron a plantearse crearlo. El gobierno de Rajoy, cuando vio la bulla, ¿qué hizo? Creó un impuesto estatal para lo mismo, pero no recaudaba el 0,03, sino el 0,003. O sea, una décima parte de eso. En el País Valenciano también se pusieron a hacerlo, pero resulta que cuando lo presentaron después del estatal, con lo cual no se podía crear. El impuesto estatal anuló los tres que funcionaban, el de Extremadura, el de Andalucía y el de Canarias. Pero la LOFCA, que es la ley que regula las autonomías, dice que cuando el Estado crea un impuesto que ya existía en alguna autonomía y por la creación de ese impuesto al desaparecer pierde un dinero, el Estado tiene que indemnizar a la autonomía. Extremadura, Andalucía y Canarias están siendo indemnizadas. El País Valenciano. Y en el periodo de 2012 a 2022 hemos calculado que aproximadamente la indemnización que se ha perdido rondaría los 2.000 millones de euros. O sea, que una decisión política, las consecuencias que tuvo. En el aumento ilegítimo de gastos, lo dividimos en 5 partes. Una era las privatizaciones, la de sanidad y educación, otra era las empresas sin utilidad pública, otra, ahí estaría Terra Mítica. Otra serían los sobrecostes en infraestructuras, otra los grandes eventos y otra los sobrecostes en el pago de intereses. Este último es bastante interesante. En el aumento en las privatizaciones, normalmente cuando se cogía se decía que privatizar la sanidad era mejor que mantenerla pública porque era más barata. A simple vista eso era así. A simple vista los datos que se manejaban eran así. Pero a nosotros, buscando, nos encontramos una situación en un país que era Holanda, que en 2006 privatizó toda su sanidad y pasó de ser el sexto país con mayor gasto en sanidad a ser el segundo país con mayor gasto de sanidad en la OCDE sin haber mejorado la atención a la población. Con lo cual eso daba una señal muy clara que la sanidad privada, aunque aparentemente fuera más barata, escondía algo que al final resultaba ser más caro. Esto, después de buscar muchos documentos, que sobre todo estaban en inglés, en Holanda, hicimos un cálculo y nos salía que la sanidad holandesa habría subido como un 7,5% el gasto por la privatización.
Entonces nos planteamos aplicar ese mismo nivel a la privatización que durante esos años se dio de la sanidad, pero teníamos que ir año a año, ver en este año la privatización afecta al 5% de la población, en este al 10%, hasta al final que era que llegó hasta el 20% de la población siendo la sanidad privada y en algunos y aún sigue en las áreas de salud que sigue siendo privada. Haciendo todos esos cálculos nos encontramos con un estudio de dos economistas, Peiró y Meneu, sobre la diferencia del gasto entre un hospital público y un hospital privatizado. Y ellos analizaban, venían a analizar y que aparentemente la hospitalización en uno privado es mucho más barata que la del público. Pero descubrieron que normalmente en las privatizaciones de las áreas privatizadas en los hospitales, cuando una persona entra, lo atienden, está un tiempo y le dan el alta rápidamente. Y entonces la mayoría de las veces esa persona tiene que volver al poco tiempo y cuando viene al poco tiempo no es el mismo paciente, es otro. O sea, a nivel contable es otro, con lo cual se vuelve a cobrar la misma tasa por hospitalización. Entonces, con ese truco, el Peiró y Meneu descubrieron que la hospitalización en un hospital privatizado era el 7,5% más caro que en un hospital público. Después también hicimos un análisis entre dos áreas de salud. Una era el área de salud del el medio Vinalopó, la en Elda, y otra la de Alcina, ¿no? Era Alcina. ¿Y por qué? Porque eran dos áreas que tenían un nivel de población muy parecido. Y entonces, analizando a un nivel de población muy parecido, ¿cuál era la atención que daban? El nivel de camas, el nivel de personal, el nivel de atención general, pues el nivel de atención en el medio de Vinalopó era muy superior al nivel de atención de Alcira y el coste era muy similar. Aún así, el de Vinalopó era algo más bajo. Ahora que de las cifras no me acuerdo, pero era algo más bajo. Con lo cual, con mejor atención, el área de salud de Vinalopó salía algo más económica que el área de salud de Alcira con peor atención, aunque ellos, la empresa que lo llevaba y la Generalitat dijera que de acuerdo a encuestas y no sé qué, la atención era mejor que en ningún otro sitio. Después de todo eso, aplicando ese 7,5% y siendo, como he dicho, conservadores para no pasarnos, nos salió que en ese periodo había habido un sobrecoste de 469,67 millones de euros. Después nos pasamos a las empresas de seguridad pública. No hicimos un análisis exhaustivo de todas las empresas, cogimos las cuatro más llamativas. Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ciudad de la Luz, el aeropuerto de Castellón. En concreto, por ejemplo, Terra Mítica costó casi 500 millones de euros y se vendió a Aqualandia por 50. Después de años de pérdidas y de contratar a empresas americanas para que lo gestionaran y demás. La Ciudad de las Artes y las Ciencias, pues, ha generado una afluencia turística enorme en Valencia y en el fondo está ese turismo en el fondo está destrozando la ciudad de Valencia y está generando grandes problemas a nivel de vida en la ciudad, cosa que por ejemplo nosotros estamos viendo ya en Alacant con toda la historia de los cruceros y cómo se está rompiendo la ciudad y generando una parte de la ciudad nada más que para el turismo y expulsando a otro sector de la población, a los barrios periféricos que están desatendidos. La Ciudad de la Luz, que parece ser que ahora quieren recuperarla, pero que durante años ha sido pues, un cadáver. Se gastaron mucho dinero en algo que
Y en el fondo lo que fue una excusa para hacer un PAI para urbanizar ciertas cosas alrededor de la Ciudad de la Luz. Y el aeropuerto de Castellón, ¿qué podemos decir del aeropuerto de Castellón? En total, solo con estos, el gasto fue de 2.182 millones. En los sobrecostes de infraestructura, pues también elegimos en las empresas, una serie de empresas así llamativas. Una era Ciexa, una empresa que se creó para completar el mapa escolar, y lo que se dedicó en su mayoría fue a poner barracones que alquilaba a empresas de amigos. Y que cuando la Generalitat lo asumió totalmente, dejó de ser empresa pública y todo eso pasó a la Conselleria, tenía una deuda de 1.130 millones. El Hospital de la Fe de Valencia, la reforma del Hospital de la Fe de Valencia, pues que de lo presupuestado en un principio a lo que costó cuando se acabó, pues se multiplicó por 3. El coste de la reforma, y el sobrecoste fue de unos 700 millones. La Feria de Valencia, también con un sobrecoste de 300 millones, y Canal Nou, que se convirtió en una televisión sin ninguna utilidad pública, pues se cerró con una deuda de 1.195 millones que tuvo que asumir la Generalitat. En total, 3.325 millones. Y sobre los grandes eventos, pues vamos rápido, la Copa América, 2.100 millones, la Fórmula 1, 324 millones, el viaje del Papa, 22 millones, la Volvo Ocean Race, que vuelve de nuevo a Alacant, 16 millones, y la reforma del Estadio de Fútbol de Valencia, 300 millones. Total, 2.762 millones. Y el último apartado, los sobrecostes en pagos de intereses, ¿esto por qué es? ¿Por qué hay sobrecostes en los pagos de intereses? Por algo que ocurrió cuando nos vendieron la moto del Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht prohíbe que las administraciones se financien directamente del Banco Central Europeo. Entonces el Banco Central Europeo da dinero a los bancos y los bancos se lo dan a las administraciones con su comisión. Aquí hay un... haber analizado eso en profundidad hubiera supuesto tener todas las emisiones de deuda que hizo la Generalitat en todo ese periodo. Claro, eso era conseguirla era muy difícil, pero conseguimos dos y os voy a leer una, que es llamativa. El 1 de diciembre de 2011, la Generalitat emitió 1.800 millones de deuda en los bonos patrióticos. Unos al 5% y otros al 5,5%. Eso es lo que tenía que pagar. De esos 1.800, 540 millones eran a 2 años, el vencimiento a 2 años al 5,5%. Y 1.260 millones vencimiento a 1 año al 5% anual. En total, por esto se pagaron 142,4 millones de euros de interés. Pero es que en ese periodo, si ese dinero lo hubiera pedido al Banco Central, habría pagado al 1,5% de los intereses. Con lo cual habría pagado 35,1 millones de euros. La diferencia fue que pagó 107,3 millones de euros de sobrecosto. Eso en una emisión de bonos de 1.800 millones. En 11 años, la cantidad de deuda que se emitió supera los 1.800, pero... Con lo cual, de acuerdo a eso, y mediante unos cálculos y estimaciones que hicimos, nos salió que por sobrecostes de pago de intereses se habían pagado 2.662 millones de euros. Con lo cual, el total de gastos ilegítimos que nos salía era 11.401 millones de euros. Si a los 29.000 millones de euros le restábamos los 11.000 de gastos ilegítimos
más los 13.700 de disminuciones legítimas de ingresos, nos daba una cantidad de 25.101,3 millones de euros, con lo cual la deuda legítima se quedaba en 3.998,1 millones de euros. Todo esto es una, son estimaciones nuestras, o sea, todo esto nosotros en el libro cuando lo hacemos, lo presentamos, no decimos que todo eso sea al 100% exacto. El libro es un aporte a un debate sobre la deuda y a que se haga una verdadera auditoría y se analice eso a ver a dónde llega. Pero de todas maneras, decimos, nosotros con nuestros conocimientos, lo que hemos ido aprendiendo y 7 años de trabajo, hemos intentado ser lo más rigurosos posible. No nos hemos inventado nada. Perdona, ¿no está aceptada la auditoría esa ya? No. ¿No? No. Ha habido, ahí hubo en el Parlamento una comisión de auditoría que no se enteró nadie. Cuando nosotros nos enteramos, dijimos de que queríamos ir y nos dijeron que ya estaba cerrada. Bueno, no sé si, no. Cerrada la aportación de gente. Que no os van a decir, ¿eh? O sea, nosotros van a escribir a. Ustedes van a salentar. Sí, pero antes instituciones de la Generalitat. Pero, y van a escribir a esta a la comisión que es va a formar un año y medio, una cosa así, ¿no? ¿Algú va a contestar? Ningú. Van a escribir a les Corts Valencianes, dient que no sabían, no sé, que no sabían ni estar sol ni contestar. Tampoco os van a contestar. Una persona va a indicar, ¿por qué no escribimos a la consellera de Transparencia? Y van a escribir. ¿Alguna contestación? Hostia, malogradamente, claro. Y de esa auditoría hay unos vídeos de la. Cuando. Y yo en concreto me tragué un puntero. Y era insufrible, insufrible, insufrible. Y al final, lo único que iba era a un economista, le estaban haciendo preguntas a algunos diputados sobre cómo organizar los gastos de la Generalitat para evitar que haya ilegitimidad. Y el hombre es que de ilegitimidad no hablaba, decía lo legal o lo ilegal. Se centraba en la legalidad. Entonces, claro, si un gobierno hace una ley que dice mediante el gobierno tiene derecho a robar, es legal, ¿no? Pues ya aporten años. ¿Qué? Que ya aporten años. Y después, entre 2013 y 2019, una de las cosas que se pasó, que Manel ya ha dicho algo, es que la deuda, a pesar de que a partir de 2015 hubo más rigor en las cuentas y demás, la deuda se disparaba. Pero otra cosa que pasó, sobre todo a partir de 2012, es que la Generalitat fue intervenida por Montoro. Y la Generalitat no podía ir a financiarse fuera, tenía que ir y se creó el FLA. Pero es que el FLA cobraba a interés de mercado. A partir de 2015 se conoce que alguien les dijo, pero ¿qué estáis haciendo? Y entonces bajaron el interés al 1%. Y yo creo ya, es que yo creo que ya será, ¿no? Sí. No queda el tiempo para que hagáis preguntas. Sí, señor, un placer. Vamos. ¿Alguna pregunta? ¿No sé? Bueno, es una evidente problemática económica, política, incluso social, ya que esta situación puede derivar en un malestar colectivo que no viene de una gestión de un día, sino de obreros constantes y porque parecen premeditados. Según lo que estáis evidenciando, que yo no tengo aquí informes, ni hay auditorías, ni hay control. Bueno, a partir de estos datos, ¿qué solución se propone dentro de esta narrativa? Y siempre basándose en que la economía es una ciencia social que tiene tendencia a la búsqueda del equilibrio, ¿no? Debe haber, pero
no tanta, no excediéndose. Es lo que estudiamos nosotros en la, como economistas. Pero Japón tiene mucha deuda y está equilibrado. Sí, porque tenemos ingreso. ¿Me explico un poco? Sí, 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 sí. ¿Qué solución se propone? Soluciones. Dentro la de primera, la narrativa. Dentro de la narrativa. ¿Qué has escuchado dentro de la narrativa política o algo? No sé lo que proponen en general, pero nosotros, por ejemplo, una de las cosas, viendo que gracias al FLA el 72% de la deuda la tiene el Estado, y no solo la de País Valenciano, sino la de muchas otras autonomías, pues que el Estado asuma esa deuda, se la quite a las autonomías, les dé más respiro y el Estado, como Estado, afronte cómo resolver la deuda. Eso sería una acción de choque. Un plan de choque. A nivel ya más amplio, pues tendríamos que hablar eso de la soberanía fiscal y de muchas otras historias. Vale, y siempre ha estado ligado estas políticas a los movimientos nacionalistas valencianos. ¿Me explico un poco? ¿Es real o no? No tiene por qué. No, tú pensas que puede ser que también los empresarios valencianos demanen, por ejemplo, la condonación del deute a la Rusia. Y demanen la condonación no porque pensen que la Generalitat puede destinar los dineros a, no sé, a servicios sociales, sanitarios, etc., sino a tener soporte a la empresa privada, mientras con CERT, contractes, etc. Si la IAR no te diners per a fer aquests consells, contractes, doncs la empresa privada, entens? També queda com sense allà una classe, entens? Per això l'empresariat valencià també demana la condonació del deute. També els empresaris valencians demanen acabar amb l'infrafinançament del País Valencià. Clarament que els objectius no són els mateixos que la resta de la ciutadania, però diguem-ne que l'objectiu sí pot ser el mateix en aquest sentit. És a dir, hi ha factors que són de vulnerabilitat per al país, com l'infrafinançament, amb el qual s'ha d'acabar. El tenir, d'alguna manera, el control dels comptes, no? és una reclamació que hauríem de tenir, és a dir, de controlar els nostres diners, no que nosaltres gestionem allò que ens envien. I que si no el gasten com es volen, doncs tallen la caixeta, entens? Esa seria, en fi, les mesures bàsiques. Desprivatitzar els serveis públics per a gastar els diners com s'han de gastar, en favor de la ciutadania, no dels accionistes. Acabar amb despeses il·legítimes. És a dir, tot aquest tipus de mesures són mesures que el govern valencià i la ciutadania valenciana ha de recolzar i ha de tirar endavant. Jo... ¿Puedo? Sí. Jo, pues, partint de la diferència que ha fet Fernando, entre legítim i legal, en el que tu acabes de dir, crec que convé introduir l'altre binomi just i injust. I, evidentment, sí, la situació en què ens trobem des de fa dècades, per no parlar de segles, que podem anar molt a segles, és d'injustícia, injustícia econòmica. Aleshores, tot això de condonació del deute, que tots estan d'acord, de l'infrafinançament, és una qüestió d'injustícia, injustícia econòmica, i d'ell deriva la injustícia social, la injustícia que vulgui de serveis públics, de tot el que... Per tant, està molt bé el d'il·legítim, que és correcte l'anàlisi, el front legal, però afegir també el tema de injust. Sí, en aquest sentit és veritat, s'ha d'afegir això. En el role que ens fa Eric Toussaint, que és el KBC, la nova del KDTM, divideix el deute públic en deute públic il·legítim, com el que és el que ha explicat Fernando, odiós, que és quan es tracta d'una una dictadura, etcètera, il·legal, que és quan i insostenible. Insostenible és quan el pagament continuat del deute
impedeix a les autoritats exercir esa, el que tu puguis cobrir drets fonamentals de la gent. En ese sentido, la societat, la, estar vivint en una societat sí, injusta. Injusta, clar. Exactament. Això és el que està, però això, d'aquesta injustícia, malgrat que sí. Estiguem en una societat democràtica, mai eixirem. Sí, per què? Perquè estem supeditats a aquest mecanisme. Sí, sí, i aquest mecanisme és estatal. Sí, sí, sí. Aquest és el tema. No, però ja no és estatal. Ara és comunitari. Ara és transestatal, transnacional, és comunitari i si moranem mundial, del Banc Mundial, correcte. No, però a nivell de llei és de la Unió Europea. Sí, sí, correcte. Sí, ara quan diem estat ja l'estat és més gran. El papà s'ha fet més gran. Tu pensa que aquest tema dels interessos, etcètera, no? Que continuem pagant, al banc, etcètera, tot és... Ara que he rebut la carta de la Generalitat, del fons de pensions que han fet tots els funcionaris, no? Perquè que estan destinats només que a donar diners públics als bancs, directament, no? A una rendibilitat del menys 9%. Sí, sí, sí. Jo també la recordo. Però penseu que ara mateix, en el 2022, el Banc Central Europeu continua, el seu objectiu és mantenir i finançar els bancs privats. No només està otorgant crèdits al 0% als bancs i els bancs cobrant al mes per cent, sinó que a més les ha prestat, en el 2022 es va prestar 1 bilió d'euros als bancs privats amb un interès negatiu del menys 1%. És a dir, s'està i donant diners al banc d'una manera continuada, entens? I és guanyant diners a la nostra costa d'una manera continuada. I ara posen l'impost i el denuncien, no? Sí. No, però és que n'hi ha una diferència entre el Banc Central Europeu i el Banc, per exemple, de Japó. El Banco Central Japonés, és el que controla la deuda de Japón. Por eso no es un problema, aunque contablemente sea un problema, no es un problema, porque como lo controla, no hay intereses de fuera sobre empujar la deuda. ¿Hace falta dinero? El banco emite dinero. ¿Sube la deuda? A lo mejor un día tendrán un problema, pero lo controlan. Aquí el Banco Central Europeo, ¿qué ha hecho? Le bajaba los impuestos a los bancos y ahora sube el Euribor y para bajar la inflación y manda a la gente a la calle porque han pasado las hipotecas de 200 a 400 y las que están en 400 a 800 y cosas así. Claro, por eso que con la Unión Europea tal como está, como es difícil tenemos el arreglo. Es lo difícil. Y la Unión Europea es consciente. Claro. Es consciente de esa situación. No es que sigan inconscientes. O sea, las políticas que se están perdiendo de manera también consciente. Saben que no son políticas constructivas. Y lo saben perfectísimamente. Ese último informe de la Comisión Europea lo dio clarísimamente. Es que no, saben, son conscientes de toda esta situación de construcción legítima, de gestión, de los presupuestos, etcétera, etcétera. Y saben que han de afluixar la mà, y saben que encara que diguen que han de complir els criteris de Maastricht, no es poden complir, i que... perquè saben que no estan funcionant bé en aquest sentit. I això que, Manel, això que has dit abans, de que la classe més privilegiada ja havien reduït els impostos, això continua encara? Sí. La classe va deixar de... Sí, sí, sí. La classe privilegiada va deixar de pagar... A veure si trobem jo una altra figura. Entens? No, simplement la meva pregunta és això que continua així. Nosaltres vam analitzar això fins al 2012, entens? És a dir, vam analitzar vam veure com va caure la imposició a les rendes més altes, no? Entre l'any 2007 i 2012. Ara crec que es va pujar un poc.
Que la GAR cree que sí. La exposición es va a pujar ahora, sí. Pero es puntero. Probablemente. Nosotros no tenemos, ya no tenemos ningún desdado. Bueno, es que no es fácil tocar los dados. No van a tocar los dados, no tenemos más dados. A partir del 2012 no tenemos más dados, ¿vale? Pero la figura sí que está a reflectir cómo va a variar any a any la aquesta disminució d'impostos. Eso son la disminución de impuestos en el IRPF. Sí, sí. Pero es que el libro está en castellano. ¿Eh? El libro está en castellano. El libro está en Malasia. Pero el impuesto al capital, el impuesto de sociedades. Es fácilmente entendible. En ese periodo era el 30%, pero las grandes empresas, algunas pagaban el 1, otras el 4, otras el 5, otras el 6. Hay un caso, por ejemplo, el Banco Santander, cuando el Estado interviene el Banco Popular, ¿por qué lo compró el Santander? Resulta que el Banco Popular tenía un diamante en bruto en sus cuentas, que eran unos, es que no me acuerdo cómo se llama técnicamente eso, pero en el fondo son como si fueran unos vales de disminución para disminuir lo que se podía pagar en impuestos sociales. Unos bonos, unos bonos de... Y era el Banco Santander era el único banco que podía ejecutarlos. Era el único banco que podía ejecutarlos. ¿Por qué? Porque el BBVA, los demás, pues dice, habían ejecutado ya todo el margen que podían ejecutar. Pues el Banco Santander compró y ejecutó, no sé por qué, no me acuerdo cuánto compró Banco Popular, pero lo ejecutó en 3 años y unos 3.000 millones se desgravó. En la declaración de beneficios y en concreto hubo un año que le tuvo Hacienda que devolver dinero. Bueno, eso es. Será algo que va a comprar, ¿no? Sí, el hombre que lleva un rato queriendo hablar. Dice la deuda es la deuda que tenía y pensé que es. Por lo que hay que decir es que los políticos no están mal. Eso es lo principal, ¿no? O habla de que no van a crear un. No van a el banco, no van a crear un impuesto. Un par de tesis de sociedad que no va a estar controlada, o sea, la facilidad, o para acabar la cantidad de bienes que van a hacer de curis que hay de valencians, o sea, que la deuda ve prácticamente ahí, porque siempre la idea de que no nos financian bien desde el Estado, mientras aquí, es eso, y ve que hay un problema en que van a ser recuperados. Hay un problema de la banca, se han basado en el IRPF o a las grandes economía, ¿no? Pero eso es un entonces país y entonces el millón del Estado es el de Madrid y el País Vasco. Navarra, ¿no? Que tiene la... Entonces, en el marco del sistema dicen que el nuestro político es un tema. A ver, de cara a un sentido de eso. Y un rey propio se diría que no puede tener que envolver es fácil de decir. O sea, lo que se mueve que el Estado no nos... No nos financia bien, pero la parte es de nuestra red. De nuestros políticos. Hasta bueno, no exactamente. No, en el análisis hay una parte que es responsabilidad del Estado y hay otra parte que es responsabilidad, sobre todo en los gastos de la Generalitat en ese periodo. Eso sí, pero achacarle toda la parte a la Generalitat yo no lo haría, yo no lo haría. ¿Por qué? Porque es que el Estado... Y más con el proceso de recentralización que hay. Por ejemplo, ¿por qué Madrid recauda más? Una de las causas por las que recauda es porque hay grandes empresas. No, pero eso lo permite el Estado. Eso lo permite el Estado. Hay grandes empresas que al final ponen su domicilio fiscal en Madrid. Con lo cual, lo que se produce a lo mejor aquí, o en Extremadura, o en no sé dónde, resulta que paga en Madrid. Y si el 50% de eso va para la autonomía... Pero es que a mes hi ha una relació forta entre l'índex de finançament, que cada comunitat autònoma té un índex de finançament, si la mitjana de l'estat és 100,
diguem-ne, que cada cultura té un índex, diguem-ne, en relació amb la classe mitjana, hi ha una relació molt forta entre aquest índex de finançament i el deute acumulat. És a dir, aquelles comunitats autònomes que tenen un major índex de finançament tenen menys deute, deute clar, naturalment. Aquest és el factor de vulnerabilitat de base. Entes? I sobre aquest factor de vulnerabilitat de base, ha actuat la crisi del 2008, que va ser, efectivament, la que va fer esclatar les diferències, però en esclatar aquest creixement exponencial, allà, aquelles nacions de l'Estat que tenim menys o més vulnerabilitat, és a dir, que en aquest cas, diguem-ne, comptabilitzar com índex de finançament, amb un menor índex de finançament, hem acumulat encara més deute, però hem acumulat més deute abans de la crisi, durant la crisi i després de la crisi. O sigui, en els tres períodes, el nostre creixement del deute ha estat superior a la resta de comunitats autònomes. Jo us contestaria que és polític, sí, però tots els polítics que vinguin, és passat, és present, però per què? Però no per ser polítics, no per ser polítics, que és un poc el que tu estàs dient, sinó per gestionar un lloc que decida estar viciat o trucat. Per tant, quin polític pot aconseguir allà alguna cosa? Ningú. Ningú. Està viciat i xida. Estan fent molts trampes al solitari. Entonces, no pots millorar la gestió perquè... Home, clar, si ho ha dit ell. Home, clar. Ell ho ha dit, 13.000 milions ha dit de malbaratament. L'hora que és ja... És mal, ja. Sí, sí. Capaç. Lo que dices de los políticos, ¿quién aprueba en el Tratado de Maastricht? Políticos. Pero detrás de los políticos, ¿quiénes están? Por ejemplo, en Europa, donde está la Comisión Europea, es la zona donde mayores lobbies existen. Y ahora ha saltado el escándalo el Qatargate. Pero es que si atacan, tiene que haber. O sea, que no hay una solución.